Un saludo muy especial por supuesto. Quiero saludarle al público venezolano y por recibirnos así, bien amable. Todo está chévere. Ah, mira, Lu, en cuanto a tu carrera artística, ¿cuándo comenzó? A los 7 años. Uh-huh. ¿Dentro de la percusión? No, tocaba piano, música clásica. Fue que empecé en la música popular. ¿Cuándo fue que te decidiste a, por lo menos, la interpretación del vibráfono, del timbal, todo ese tipo de cosas lo fuiste desarrollando posteriormente? Ah, porque cuando oí a Lionel Hampton, uh-huh, es un vibrafonista de jazz, me volví loco con el instrumento. Y de ahí seguí percusión, batería, toda la percusión, conga, bongo. Si se quiere, de tipo jazzística y de salsa, ¿has hecho hasta el momento? 72. Qué 72, barbaridad. Right. Y hablan el español, que estoy con los gringos allá. Sí, sí. ¿Y cuáles han sido los vocalistas aparte? Por supuesto, de Néstor Sánchez, Alberto Santiago, ay, Ray mío, de la Paz, que has contado con ellos. Entre ellos, inclusive, hasta Tito Rodríguez, ¿no? Sí, Tito Rodríguez, Rubén Blades, ay, Dios mío, Azuquita, uh-huh, Watusi. Mira, y en cuanto a esta producción, Noche Caliente, ¿cómo nace la idea de hacer música de balada popularizada por supuesto por José Luis Rodríguez, nuestro José Luis Rodríguez, Julio Iglesias, ¿cuál es el otro? Miguel Bosé, Roberto Carlos. ¿Cómo nace esta idea de llevar estas baladas que se han difundido durante toda esta trayectoria, esta década, a través del mundo entero, llevada a la salsa? Bueno, es difícil por la clave. Uh-huh. La clave era el problema. Entonces, habían 20 temas y de 20 escogimos 10.
porque los otros temas no se podían adaptar a la salsa. Entonces tuve la suerte de contratar a Tiro Romero, el hermano de Tito Allen, a José Alberto y a Rey de la Paz, que pegó ya su historia. Y Piro, mucha gente pregunta, porque él creo que está tocando con una orquesta Mazangua, algo así por el estilo. Sí. Tiene un parecido mucho a su hermano, inclusive físicamente. Son ¿no? Sí, son exactos, las voces son exactas. O sea que utilizaste tres vocalistas. Sí. Ahora en cuanto a Ray de la Paz, lo conocimos como corista de la banda de Barreto, también como vocalista, alternando con Eddie Temporal en el grupo Guararé. ¿Qué pasó con esta agrupación, el conjunto Guararé? Bueno, el conjunto Guararé, te digo, Héctor, bueno, antes que nada quisiera que me permita saludar a la gente, el pueblo venezolano. Me siento muy encantado de estar aquí por segunda vez. Desafortunadamente desearía estar aquí todos los meses, pero como está la cosa como está, pues, pero estoy agradecido de estar aquí, que me den la bienvenida que me han dado. Bueno, volviendo a la pregunta, el conjunto Guararé sucede que fue una orquesta que se apartaron, se separaron más o menos de la agrupación original de Barreto. Entonces, pues, nosotros decidimos hacer una agrupación aparte y empezamos a, como el disco que estaba pegado en ese tiempo era Guararé, pues decidimos coger ese, adaptar el nombre al grupo. Y así fue que salió el nombre del grupo Guararé. Y yo empecé a cantar con ellos y tuve la suerte de grabar dos discos con ellos que sonaron y dieron un poco de batalla allá en la cuestión de los discos, pero no tanto como este que tengo ahora. Pero en la vida siempre te llega un amor que el corazón siente. Yo no puedo comprender cómo fue que pasó. No, jamás, nunca pensé enamorarte así. Pero en la vida todo tiene solución y mi corazón se enamoró. Cariño mío, eres toda una diosa, arriba de eso, fiel, maravillosa. Yo te prometo que de hoy en adelante mi vida será de ti. Fue una noche emocionado que te conocí. No, jamás, nunca pensé enamorarte así. Pero en la vida todo tiene solución y hoy mi corazón siente. Aquella noche emocionado, de ti quedé enamorado, corazón. Yo por tu amor sigo esperando. Por amor se han entregado los hombres, y aquí me entrego yo, amor. Contigo, jamás. Contigo, contigo.
producción de Barreto es contigo. ¿Cómo fue esta inclusión tuya dentro de la banda de Barreto ya como vocalista? Bueno, cuando yo decidí salirme de del grupo Guararé, yo empecé a hacer cosas, trayectos míos que ya yo tenía establecido y ya tenía los planes hechos para hacer mi propio grupo. Pero en eso, Barreto me llamó una noche a mi casa y me preguntó si yo quería cantar con el grupo de él, que iba muy pronto a grabar y que le gustaba el estilo mío y que él creía que la combinación sería perfecta. Pues yo decidí, para mí fue una oportunidad, porque para mí el nombre de Barreto siempre para mí siempre he identificado prestigio, conocerme bien en la farándula. Y utilizar los servicios de él igual que él utilizar los míos. De parte y parte nos llevamos muy bien en ese sentido. Cuando uno está de su gente alejado, por llevarle al mundo un mensaje muy sagrado, porque este es mi deseo de tratar de superar, para que el mundo entero sepa nuestra realidad. Nunca podré olvidar mi cultura y mi destino. Yo sé que mi gente siempre estarán conmigo. Acuérdense que lo nuestro nadie lo puede tumbar. Acuérdense que a Barreto nadie lo puede igualar. ¿Cómo nace la idea de llamar Lu Ramírez a Ray de la Paz? Bueno, eso pasó en el proyecto de Noche Caliente. Un muchacho Chewi que iba a cantar antes de Ray estar en el proyecto. Y el muchacho falló. Entonces, Ray estaba en el estudio. Y yo dije, oye, ¿tú te acuerdas de la primera? Y boom. Rey vino y acabó. Bien, vamos a escuchar no en la quinta esencia de la salsa precisamente, sino en la década del 60. Vamos a hablar acerca de la agrupación que nos acompaña ahora, o sea, que se dio a conocer como Noche Caliente y ahora es Lu Ramírez y su orquesta. ¿Son todos los músicos originales del LP Lu? Sí. Ajá. Sí. Ajá. ¿Cuáles son esos músicos con que tú cuentas ahora para la presentación en el Poliedro? José Madera en las congas, Johnny Kempner en el bongo, Tony Barrero y Alto Rente en la trompeta, bajista Víctor Venegas y Isidro Infante en el piano. Tengo entendido que también van a interpretar números que van para el próximo LP, porque inclusive por ahí la promoción que se hace en la emisora es un numerito que va incluido para el próximo LP. Sí. Ajá. ¿Qué hay de esta próxima producción? ¿Se basa más que todo en la que hizo con Noche Caliente?
Bueno, tenemos un par de números ya escogidos, pero no... Tenemos que pensarlo bien. Uh-huh. Sí, pero... va a ser más o menos el mismo formato de la balada a salsa. Uh-huh. Mire, y en cuanto a la onda de Latin Jazz, porque tú estabas metido también en esta onda de Latin Jazz, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, eso comercialmente, musicalmente es un tiro, pero comercialmente es un poco difícil vender Latin Jazz ahora. Uh-huh. En Nueva York es fácil, pero mayormente las compañías no... O sea, un numerito, pero no así.
aprovechar este momento para hacerte una pregunta. Tú sabes que en esta semana se están conmemorando 10 años de muerte de Tito Rodríguez. Y tengo entendido que tú fuiste amigo de Tito. Inclusive sí. El último LP que grabó Tito en vida lo hizo contigo. ¿Cómo fue esta unión, este ensamblaje para esa producción? Bueno, cuando él formó su sello, él quería contratarme para grabar. Pero entonces el cantante que yo tenía en ese tiempo era Vitín Avilés. Uh-huh. Entonces, déjame ver si me recuerdo bien. Algo pasó con Vitín, que no firmó con la compañía. Entonces Tito me dijo, bueno, yo voy a cantar contigo en el LP este para establecer a Luis Ramírez. Entonces el que venía próximo, que nunca pasó, pero era yo con un cantante aparte. Uh-huh. ¿Tú cómo te defines ahorita? ¿Como más arreglista que músico o más compositor que arreglista? ¿Cómo te defines tú? Bueno, te voy a decir una cosa, esto te va a ser un poco extraño. Con Tito Rodríguez, lo más importante que yo aprendí con Tito Rodríguez fue negocio. Y la disciplina. Él era muy disciplinado, ¿no? Sí. Uh-huh. Muy correcto. Eso antes de la música y de todo, eso es lo que viene primero. Uh-huh. Está muy bien. Alambrito Dulce, Luis Ramírez. En cuanto a Ray de la Paz, digamos pues, ¿tú sigues como cantante fijo de Barreto, aparte de que está con la agrupación? No, yo hace como 5 meses que no estoy con Barreto. Ajá. Decidí hacer mi cosa aparte, ¿eh? Uh-huh. Porque ya él tenía otras ambiciones y otras ideas que quiere, proyectos que ya tenía formado aparte. Uh-huh. Y quiere tratarlos. Entonces, a mí ciertos de los proyectos pues no me convenían. Entonces, para no quedar mal con él, pues le di la mano como amigo y quedamos así. Sí, por supuesto. Exacto. Entonces, pero fue cuando Luis me llamó y hasta ahora estoy con Luis. Y estamos conformes del trato que tenemos entre nosotros dos, al respeto, uh-huh, como colega y amigo y músico. Bien. Rey de la Paz. Rey de la Paz. Sí, sí. Ajá. Para que no queden dudas, pues. Y otra cosa, ¿cómo fueron tus inicios dentro del canto? Bueno, yo empecé a cantar a los 5 años. Profesionalmente estoy cantando ya hace 15 años, 18 años ya. Pero para mí siempre fue, la música para mí siempre ya estaba en la sangre. Ya es una cosa de crianza porque las hermanas mías cantaban. Yo tenía una hermana que cantaba en coros de la escuela y en colegio. Entonces pues de ahí ella tenía muchos discos. Cuando salían 78, uh-huh, para eso el tiempo de los 50. Entonces yo cogía y me ponía a poner los discos y a aprendérmelo. Felipe Rodríguez, Pedro Infante y toda esa gente por ahí, yo cantaba todo eso. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Nueva York. Ah. Nací en Nueva York. ¿Tú eres hijo de puertorriqueños? Puertorriqueños, sí, exacto. Entonces me crié toda la vida, estaba en Nueva York. He ido a Puerto Rico y he conocido, pero siempre me mantuve en residencia en Nueva York. Ajá. ¿Cómo es en Nueva York para el campo de la música latina? Para la salsa. Para la salsa. Bueno, para la salsa en Nueva York hay, el campo es bastante grande, pero no hay suficiente lugar donde podemos en realidad tocar, porque son más las orquestas que hay que lo que hay lugar para tocar. So, para uno en realidad hacer, o sea, vivir de la música, tiene que pegar un palo y estar en demanda y salir para afuera. Sí. Porque para afuera es cuando el músico en realidad establece base, como decir, en cuestión del dinero.
Sí. Cuando salimos para afuera, todo músico. Cuando se proyectan. Exacto. Ajá. Porque en Nueva York ya esa es la base y tradicionalmente, pues ya, ya saben que fulano, en la orquesta de fulano, ya, you know, ya está. Pero cuando uno sale para afuera es donde uno tiene más prestigio, sí, respetan uno más. Uh-huh. Eso es increíble, pero así, desafortunadamente, uh-huh, así como es la cosa. Tú estuviste con el grupo Melao. Sí, estuve con el grupo Melao. Ajá. Y posteriormente estuviste con el conjunto Guararé. Bueno, posteriormente estuve con un conjunto que se llamaba el conjunto Don Juan, uh-huh, que grabamos un 45, que si ese 45 lo hubieran empujado, hubiera sido un palo, uh-huh, porque era tremendo disquito. Entonces hicimos una prueba en 45 para luego hacer uno de larga duración, uh-huh, pero que desafortunadamente los que estaban con la idea y los planes tuvieron un argumento, una... Se derrumbó. Todo se derrumbó con ellos ayer. Entonces, desafortunadamente el disco no hizo nada. Uh-huh. Lo quitaron, empezaron a tocarlo dos o tres veces y nada pasó. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echo para un lado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echo para un lado. Oye, mujer bonita, cambiate cuidado, yo te lo digo, ten mucho cuidado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echo para un lado. Mira, no le hagas caso a ese tipo de esquina, vive tapado, oye, que vive tapado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echo para un lado. Y de ahí fue que encajé con Melao, y de ahí entonces fui a hacer el coro con Barreto, y luego lo demás es historia. Roberto Carlos, que a mí particularmente me gusta muchísimo y que fue grabado con Noche Caliente. Uno de mis cantantes favoritos. Ah, y por escuela. Pero hoy estamos contigo, que también eres otra escuela, pero más contemporánea, ¿no? Y yo quisiera que me hablaras acerca de lo que se presentó en Nueva York con el nombre Noche Caliente. Porque hay mucha gente que está confundida. Dice, bueno, pero están anunciando a Lu Ramírez y su orquesta. Ese no es Noche Caliente. Vamos a ver entonces. Bueno, simplemente es que yo y Rey de la Paz no estamos en el grupo, con el grupo Noche Caliente ya. Ajá. Y hace... ¿Cuántos meses, Rey? Hacen como cinco o seis meses que no estamos en el grupo. Mm. Entonces, naturalmente, la compañía no quiere que usemos el nombre que le pertenece a ellos. Por supuesto. El nombre es registrado ya. Es registrado por ellos. Uh-huh. Pero que los éxitos han sido nosotros. Ajá. Rey cantando y yo en los arreglos de la producción y eso. Uh-huh.
Y en cuanto a estos músicos, ¿ya ustedes han cumplido alguna presentación con esta orquesta? ¿La que o va a debutar en el Poliedro? Sí, debutando en el Poliedro. Y en cuanto a los ensayos, ¿dónde han ensayado? Simplemente ya estos músicos son músicos adiestrados. Bueno, muchos de ellos fueron los músicos originales de la grabación. ¿Entre ellos son? Isidro Infante, que tiene arreglo, José Madera tiene arreglo en el LP. Víctor Villegas, no, de nuevo. Tony Barrero. Las dos trompetas. Las trompetas que hay. Así que hay, de integrantes hay 4 o 5. Una pregunta muy personal que yo te quiero hacer. ¿Cómo subsiste el talento de Lu Ramírez ante la avalancha, pues, del rock en los años 60? Bueno, mucho del público en general no sabe que yo he hecho, escrito varios arreglos de Bach, por ejemplo, para David Bowie, para un grupo muy popular en los Estados Unidos que se llama Manhattan Transfer, pero que lo mío es salsa. Sí, pero tú sabes que cuando a finales, en el segundo lustro de los años 60, se produce un fenómeno, nace Pitten Rodríguez dentro del campo popular, y entonces se da a conocer con el éxito Micaela, que venía siendo una combinación de rock and roll norteamericano con el son cubano. Y entonces se engendra, pues, el primer híbrido musical, que era el bugalú. ¿Cómo subsistes tú a esta avalancha? Bueno, en esa época yo estaba con el grupo de Yo Cuba, y yo no estaba así muy fuerte en los arreglos de músico en particular, con Yo Cuba en ese tiempo. Con Yo Cuba. Y tú interpretaste, por supuesto, también bugalú, porque Yo Cuba fue uno de los de los mayores en eso, sí. Bien, y en cuanto a Ray de la Paz, en los años 60, ¿qué hacía Ray de la Paz? Ay. Aparte de echar mucha broma y caminar mucho por Nueva York. Bueno, en los años 60 yo estaba estudiando en una escuela de música, cuestión de solfeo y canto, y técnica de respiración, dicción, en cuestión de cantar. Pues en esos tiempos me decidí, estaba dedicado en cuestión a los estudios míos. Entonces, perdón, con el tiempo, pues ya para el 69, 68, por ahí, me ingresé al ejército. Entonces estuve en el ejército, Infantería Marina, estuve 3 años. Salí luego en el 73, final del 73 salí. Y... O sea, que fuiste marinero. Sí, no, sí, de infantería. De infantería. No marinero de agua, marinero de infantería. Lo que llamamos aquí marinero de agua dulce, ¿no? Bien, vamos a escuchar Estar Enamorado. De manera muy particular, es realmente placentero compartir con dos personas que he hablado muchísimo en el micrófono de ustedes, pero es la primera vez que tengo la oportunidad, pues, de conversar con ustedes dos aquí mismo. Sobre todo porque Lu Ramírez, he hablado acerca de todas tus producciones, ¿no? La que hiciste con Tito, la que hiciste con Rubén Blades, la que hiciste con Tito Allen, la que presentaste aquí, este es sabroso, inclusive la versión de Juan González, que la dio a conocer Rubén con Pete Rodríguez. Con Pete Rodríguez. Bueno, en fin, tantas cosas. A propósito, ¿a qué se debió Juan González, esta producción de Juan González dentro de esta producción salsosa que se llama Salsero, ¿no? Lu Ramírez Salsero. ¿A qué se debió esto? Porque es un número de 1970 con Pete Rodríguez. Bueno, francamente, te voy a decir la verdad. Rubén me dijo que era un número nuevo. Entonces me enteré después que lo había grabado Pete Rodríguez, esta es la verdad. Él lo grabó con Pete Rodríguez. Pero que es un número muy bueno, y la interpretación de Gaby Santiago es, o sea, muy buena.
En cuanto a los cantantes que utilizaste aquí en este LP, por cierto, nosotros estuvimos sonando mucho Tortura China. Aquí Tortura. Canta Gaby Santiago. Gaby Santiago. Ah, háblame de Gaby Santiago. Mucha gente piensa que es hermano de Alberto Santiago. No, él no es familia ninguna. Él está cantando con un grupo allá que se llama Conjunto Nativo. Nativo. Que está pegado, bastante pegado allá. Y en cuanto entonces a una orquesta ensamblada para presentaciones, ¿tú siempre vas buscando intercambiar, si se quiere, artistas, músicos, o siempre tienes una orquesta de planta? No. Lo que yo estaba haciendo era cada LP que yo grababa era un diferente concepto. Uh-huh. Pero ahora que va a ser una banda fija, tiene que ser el mismo sonido, siempre. Uh-huh. Había mucha, ¿cómo se dice?, mucha oportunidad de ¿cómo se expande? De experimentar. Ajá. Tú sabes que hay tres tipos, o por lo menos se ha catalogado aquí en Venezuela, tres tipos de salsa. La salsa, aquella bullanguera, cadenciosa, muy bailable, si se quiere, muy rudimentaria, que nace a finales de los 60 y principios del 70. Sí. La segunda salsa, que viene siendo la onda matancerizante o cubanoide, la que cae en el plano, si se quiere, de fusilar todos los temas cubanos. Y la tercera etapa, que es la que presenta Rubén Blades, por lo menos la etapa de la salsa denuncia, la salsa conciencia. ¿Con cuál de esas tres tipos de salsa te identificas tú? Bueno, actualmente... no exactamente la tercera, viene siendo más de Puente, Machito y Tito Rodríguez. Uh-huh. En esa línea. Ah, que por cierto, Machito se ganó ahora el premio Grammy. Sí, el Grammy. Uh-huh. Ya era tiempo. Ya era tiempo, ¿verdad? Se lo habían dado a Liraquere, a Eddie Palmieri y todo. Se lo daban a muchos que no se lo merecía. Y, ajá, y el hombre que estaba hace tiempo, el papá. Sí. Bien. Entonces, en cuanto al Latin Jazz, tú sigues incursionando, por supuesto, de vez en cuando en esta materia, Latin Jazz. Sí, eso es... Ese soy yo, de verdad. Ajá. We'll be right back.
Y en cuanto a las agrupaciones de tipo descarga, porque si se quiere, la producción de Noche Caliente es algo bailable, pero en cuanto a descarga, música de salsa ácida, progresiva, así de ese tipo de música que yo sé que a ti te gusta. Bueno, me gusta, pero vamos a decir, como productor, no, ahora mismo eso no está vendiendo. Ajá. Ya, o sea que la etapa de la salsa descarga, ya eso pasó. Sí, ya eso pasó. Y en cuanto a las presentaciones así en vivo, ¿no hay una descarguita? Oh, sí, en vivo sí. En vivo sí, eso vende. Ajá, por supuesto. Tú sabes que aquí en Radio Aeropuerto nosotros tenemos un programa diario que se llama La Hora en Concierto. Nosotros grabamos todos esos conciertos en el Poliedro y posteriormente entonces lo colocamos aquí. Eso lo hacemos en el sentido de que hay mucha gente que por razones monetarias o que no pueden asistir al Poliedro porque están trabajando o por miles de causas, entonces nosotros le colocamos el concierto y entonces se dan, pues no es igual, pero por lo menos se dan la idea de lo que fue el concierto. Sí, eso está chévere, eso es una buena. Y entonces, bueno, lamentablemente arribamos a las 12:58. Yo sé que hablar con Luz Ramírez y Ray de la Paz es para 6-7 horas, ¿no? Ya tendremos tiempo, pues, para hacer un programa en la quinta esencia de la salsa. Luz Ramírez, el destacado pianista, percusionista, artífice del vibráfono y arreglista musical de formación moderna. Así te colocaron en la parte posterior del LP de Tito Rodríguez y Luz Ramírez. Vaya. Ajá. Un saludo muy cordial, pues, a la gente que te admira, entre ellos yo. Bueno, le quiero decir al público venezolano de gracias por todo y que arranquen para el Poliedro, porque eso va a estar encendido. Esa es la verdad. Y Ray de la Paz. Bueno, como siempre, encantado, y ha sido un placer para nosotros estar aquí contigo, y esperamos que todo el mundo arranque para allá, para el Poliedro, porque eso va a estar, como dice mi amigo Rolando la serie, ¡de película! Voy a bailar con película.
Yo soy Chino Núñez. Aquí está Chino Núñez y él va a explicar lo que pasó con ese tema que está dirigido por Isidro Infante, donde canta Rey de la Paz. Rey de la Paz. Cuenta, adelante. Prepárate, bailador. Fue dirigido por Isidro. Vamos ahora. Fue dirigido por Isidro Infante. Pero también fue la producción de Luis Ramírez y también estaba Ricky González. Bueno, Luis Ramírez hizo grabó el tema, lo grabó de arriba abajo, pero desafortunadamente falleció antes de que lo hiciera de nuevo para afincarlo bien chévere. Se quedaron con el solo de timbal. Yo grabé la partecita del tema. Pero la cuestión es que el solo es de Luis Ramírez. Es de Luis Ramírez. Jamás sí, Tito Puente participó ahí. Nunca. Es que de hecho se siente que no es el estilo de Tito Puente. Exacto. Gracias, exacto. Chino Núñez, por sacar esta duda. Gracias, hermano mío. Felicidades. Gracias, mi hermano. Esto se lo dedicamos a Luis Ramírez. ¡Gózatelo, Luis! ¡Ahí!